En el arco, Claudia Anguiano, Liliana Magaña, la capitana, Blanca Muñoz, Marta Cox, Dines Torres, González, Rodríguez, Bejarano, Montero, Soto, Montoya, Jaramillo. Salini, Moni, qué placer estar con ustedes en esta transmisión. Arranca el partido. En el terreno de juego, defendiendo la casaca de la Chivas Rayadas del Guadalajara de manera consecutiva. Piden falta, me parece que muerde el anzuelo, querido Selim Chartuni. No sé. O Montoya, es Montoya con el servicio, el remate, la gran intervención por parte de Ángeles Martínez cuando llegaba a rematar Michel González. Antes estuvo realizando algunos ejercicios aparte del resto del plan. Derecha, Calderón. No puede, superar ante pelota, balón parado. Vamos a ver si aprovecha la escuadra de León. Va lejano, se le escapaba, se les espiro. Con ese más de 1.80 de estatura, la guardameta. Dando este trazo profundo por el sector de la derecha, ligeramente adelantada, se encontraba Dani Calderón. Qué temporada de Calderón, Mónica. De la izquierda con Camacho. El balón por el centro, el disparo que se va. Licha Cervantes comparte por el centro. Jaramillo para Licha. Licha, ¡gol! ¡De Chivas! ¡El corazón de Chivas! ¡Licha Cervantes! ¡Fútbol en tus manos, Telcel! Llegó al minuto 15, la anotación de Rebaño Sagrado y vuelve a colocarse en la contienda por la lucha. En ella, para Licha Cervantes, comparte para Cassandra Montero, pero había posición adelantada. Había posición adelantada de... Y gol... Porque viene Licha Cervantes, la posibilidad de aumentar la cuenta. Dani Calderón, viene el servicio. 12 goles en los últimos dos, o sea, ganó los últimos dos compromisos 6-0, Salim Chartuni. Esa escuadra de Tigres que parecía haber iniciado un poco a la... Montero. Ahora Licha Cervantes. Y hay falta favorable para las Chivas Rayadas del Guadalajara y primera tarjeta. Poco nada hasta el momento. No le podemos exigir mucho porque viene saliendo de una... Recordar que la temporada pasada me parece que hizo bien las cosas. Ahora en este cuarto partido que tiene en el Clausura 2022, vamos a ver si puede sacar las papas del fuego. Juega rápido para Jazz Martínez. Dice la silbante que tocó la pelota con la mano, así que será propiedad de la Chivas Rayadas. Sin ninguna preocupación. Después vendrá la parte de intentar tras... Para Jocelyn Montoya. Montoya con el servicio, el segundo palo. ¿Qué hace el esfuerzo Magaña? Sigue Licha. ¡Licha! Con el disparo. Sin ningún problema para Ángeles Martínez. Jaramillo la toma en el círculo central. Viene inmediatamente la presión. Roba la pelota. Otra falta sobre Caro Jaramillo. Ahora fue Blanca Muñoz quien... Se descompuso a Guadalajara, ¿no? Intentó querer hacerse... La... Es la que evita la llegada de Caro Jaramillo. Sin embargo, insiste Jocelyn. Fuerte Calderón. Me parece que Calderón estaba en posición adelantada. Servicio. Se quita la presión de Pau Gómez. Balón peligroso. El remate cabeza. No llega. Se cruza finalmente en defensa Brenda Díaz. Selim Chartuni otra vez buscaba a Nalí. No es todo, de hecho. Y nunca, ya decía... Balón profundo para Caro Jaramillo, sale otra vez. Desde hace muchísimos torneos es ese, encontrar fórmula de gol. Esta me parece falta. Y otros equipos como Guadalajara que en este proceso de chore... De las jugadoras de Guadalajara. Balón al primer palo que corta Dani Calderón. Parte de Licha Cervantes, corta la defensa. Montero la deja, dispara, ¡gol! ¡Gol! ¡Chivas! ¡La belleza! Muy molesto y también voltea a ver a las jugadoras que tiene con posibilidad de cambio. De hecho, ya están por ahí. Ya. Exactamente. Cox, Marta, de frente a la portería. ¡Qué buena pelota! Selene Castillo, gol, pero en posición adelantada. ¡Posición! Atención dentro del área, balón retrasado, llega Jocelyn Montoya, increíble. Le queda el balón atrás a Licha. Último partido en la número 6. La única jugadora de León que ha recibido tarjeta roja en lo que va de la temporada frente a... Y ahí terminan definiendo. Sí, quieren meterse. Acá el disparo.
¡Qué atajada por parte de Ángeles Martínez! Cuando Rubí Soto quería matar la fiera, Jocelyn Montoya le persigue Sabrina. Y al centro, que trataba de conectar con Jazz Álvarez desde Sabrina Gómez. Cuando para Sabrina, Paulina intenta la pared, se marca falta y queda tendida. Defensa, Jocelyn Montoya, todavía el rebote le favorece a la 13. ¡Jocelyn! Dice la silbante que no hay falta. Fox Sports, a José Jesús Reynoso Espinosa, Paco Juárez. Tres modificaciones y se marca infracción y tarjeta amarilla, Paco Montes, para la 15 de Chivas.